¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad encontramos un nuevo gameplay de Kingdoms and Castles. Vamos a ver cómo tenemos nuestro reino. Creo que el último... Bueno, podemos verlo en los minutos. Es este. Yo siempre le doy guardar, por si acaso. Bueno, voy guardando los viejos también. Pero es este. Vamos a ver cómo lo tenemos. Y os comunico algo. Hice un gameplay en el cual yo estaba un poco engripado y no se entiende bien la voz, por lo tanto no lo voy a subir. Pero me he cogido otra isla. ¿Dónde está la isla que me he cogido? Ah, sí, es esta de aquí. Es esta de aquí. Esta de aquí me la he cogido para buscar mucha madera. Entonces vamos a darle órdenes a ellos de que pillen madera. Tienen bastante madera. No me interesa mucho que viva mucha gente aquí, aunque vamos a tener que hacer la ciudad que crezca. Déjame ver, yo creo que ellos tienen que sacar piedras. Vale, me hace falta piedritas, pero ellos deberían de ir sacando piedras ya. Vale, mientras ellos trabajan, tenemos a esta que creo que hay gente que no tiene casa, no tiene vivienda. Gente sin techo. Gente pobre, gente pasando frío. Uy, me lo cancelar. Vamos a buscarles una vivienda. Y no sé dónde ponerla. No sé. Ay, creo que he pillado un sitio. A ver si entra aquí. Entra aquí la vivienda. Perfecto. Pues una vivienda allí. Y no sé. No sé si hacer un camino por aquí. Vamos a ver cómo quedaría. Sí. Y hacemos otra vivienda aquí. Aquí. Bueno, esto lo que hacen es fabricar o buscar mucha madera que me hace falta. Madera, piedra y cosas. Aquí lo he avanzado. Debería de poner aquí otro de esto. Y quitar... Ah, me hace falta 10 de herramienta. Pues vamos a mandárselas con el barco. ¿Dónde está el barco, tú? Pajarito. ¿Qué pasa con el barco? Ah, se ha quedado pegado. Vale, el barco lo vamos a mandar. Debe estar vacío, ¿verdad? Oh, tiene madera. Bueno, que me lo lleve a la capital. Creo que se llama capital... No, capital 2, vale. Se me olvida el nombre. Él va a ir para allá y de ahí me va a buscar los materiales. Y este se está defendiendo bastante bien. Bueno, este ya empiezan a decir que me hace falta comida. Y la comida la tengo bastante elevada. Buenos días y buenos días, ¿no? Vale, pues mirar todas las torres que tengo para defensa. Ok, esta está más o menos defendible. He cerrado un poco por aquí, como veis. Está un poco defendible esta isla. Pero... voy a construir, no sé si va a ser de madera porque no tengo mucho dinero. Vamos a poner aquí otra torrecilla de esta. Aquí esta está bastante bien defendida y aquí tenemos fallas de defensa, que podríamos ir colocando alguna aquí y alguna otra torre aquí. Vamos a poner torres por todas partes porque si no... Vale, este va a bajar todo lo que es esa madera, que son 180, que se puede... Vamos a poner 190. Que haga un drop-off. Un drop-off de 190 maderas, ¿verdad? Y va a ser un... un pick-up de... Vamos a quitar estas 19. Un pick-up de 10 herramientas. Vamos. Lo bueno es que me dejó suficiente madera en la isla. Eso está bastante bien. A ver. 261. Perfecto. ¿Cómo estás? Tienes 40, ¿no? Pasa. Ya, 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 ya. Entonces, hazme un drop-off. Yo lo que no entiendo es por qué como es que se queda pegado. Se queda como pegada en la orden.
Drop off, amigo, de 10. Y te vas a fijar que baja a 30 y baja a 20, creo yo. 30 bajará a 20 y no me importa que se lleve las otras. Tengo suficientes más ya. Ya, ahora le vamos a decir que vaya a Puerto Palo, no a la Tagliatella. Puerto Palo es el nuevo, por cierto. Y va a ser un drop off de las herramientas. De las 20 herramientas. Vale. Y ya ahí voy a tener para quitar esto de la piedra aquí y que ellos quiten esa mina. Es una mina realmente. Vamos a ver cómo está la nueva. La nueva... Ah, mira, un mercantil arribado. Vamos a quitar las maderas. Maderukis. Sigo sin tener piedra, eso me extraña mucho. No hay comida. No hay comida. Eso quiere decir que no tienen para comer. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerle... Es que no puedo poner más nada. Así. Ok. Vamos a quitar estas maderas de aquí. Están como atravesaditas. Perfecto. Y ellos que vayan a por la... Es que esto les falta construirlo, ¿o qué? Está abierto. Falta construir las casas, para eso me hace falta piedra. No sé si traer piedra de aquí. Bueno, vamos a empezar a poner aquí las protecciones que me faltan, porque estará por venir algún dragón o algo de eso. Lo bueno es que estas me ayudan contra los vikingos. Lo malo es que los vikingos también vienen con gigantes. El último ataque pues vinieron con dos gigantes. Creo que ese gameplay sí lo pude subir. A ver, había alguna otra torre por ahí. Esta. No te vayas. Te vas. Vale, se me olvidó comprarle algo. Bueno, vamos a poner aquí otra de esta. Y... no sé dónde me entraría otra torre. Bueno, vamos a poner... Como veis, estoy subiendo aquí esto a segundo nivel de piedra. Aquí también me faltaría. Uy, me equivoqué. No, no me puedo equivocar. Es muy caro. Vale, voy subiendo así un poco. Me hace falta mucha piedra. Pero mucha piedra. Vamos a pagarles una fiesta aquí a los ciudadanos. Una aquí. Y creo que estas también tienen plaza. Perfecto. Fiesta para todos. Y así los pongo contentos. Vamos a esperar hasta que venga un próximo ataque. ¿Esto qué les pasa? No quieren coger la piedra. Me faltan ciudadanos, pero bueno, si hay que ponerlo, ¿qué vamos a hacer? Un dragón, ya empiezan a llegar los dragones. Bueno, vamos a ver por dónde viene. Un dragón viene hacia una de las minas nuevas, ¿no? Ah, no, hacia la principal. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. ¿Quiere pelear el dragón? Vamos a tomar una toma así. Sería genial con el dragón entrando, ¿eh? Para la miniatura. Ahí viene el dragón. Vamos a ver si le disparan. Aquí se le disparan. Viene hacia acá, ¿no? Pero como veis, ya me estoy empezando a defender un poco mejor. Esto lo voy a hacer crecer. Va para la isla nueva, para la Tagliatella. Eso no me gusta. Ah, se ha detenido. 20, 20, 20, cobarde. 20, cobarde. Ok. Ahí viene, ahí viene.
Y viene esta parte que está bastante bien armada. Espero que lo podamos tomar. Y esta tiene aquí también la ballesta. Oh, qué bueno, véngase. Vente que te caes. ¿A quién vas a poner fuego? ¿Ah? ¿A una madera? ¿A un sembradío? Va a caer, este es tonto. Debe atacar algo más importante, va a caer. Ha echado fuego y me lo quema. A ver, así. Ahí va a caer, a ver. Todavía no cae. Me ha incendiado algo, ahí cae. ¿Qué me ha reventado, desgraciado? Lo de la piedra. Me lo ha destrozado. Una de las que yo usaba para piedra. Ah, no. Era. Estaba eso con piedra, espero que no. Espero que no lo perdamos. Vale, con respecto al incendio, ¿fue solucionado? Sí, fue solucionado. No. Pero lo ponemos aquí rapidito. Es más, ahí vamos a poner uno de estos. Qué bien que me lo reventó, porque así puse eso. Ok. Vamos a ver cómo van estos con la piedra. Esto ya empieza a tener piedra. Perfecto. Esto me lleva un pequeño gasto. Pero bueno, vamos a seguir picando madera. Y bueno, ya habéis visto cómo lo llevo a una segunda ciudad, por decirlo así, que solo se va a dedicar a buscar materiales. Ya tiene bastante madera, esto tiene algo de madera, y esto pues tiene también algo de madera y piedra, y tiene muchas cosas. Ah, hemos dicho, perdón, hemos dicho que esto lo íbamos a quitar. Esto es no utilizable, perfecto. Pues eso hay que quitarlo. Lo subimos allí. O la próxima va a ser esta. Me gustaría haber hecho un puente, pero no puedo hacer puentes. No se utilizarían para nada. Bueno, pues nada, vamos a seguir. ¿Tienen hambre? Ah, no tienen comida. ¿Cómo es posible que no tengan comida? Pues si no tienen comida, habrá que ponerles comida. Sí, a ver. Voy a poner esto aquí. Qué pena que no tengan comida. Tengo muchos materiales, pero comida no tengo y me hace falta muchísima comida. Claro, como ha entrado mucha gente, vamos a empezar a quitar esta madera y sembrar algo por ahí. Haremos algún caminito, una carretera o algo que vaya así y ellos puedan. Vamos a ver. Así. Más o menos, para poderles dar de hacer unos sembradíos y que coman. Bueno, esta isla no está muy bien protegida, pero bueno, tiene cuatro torres, tres de esto, de flechas y una de ballesta. Ok, esto que ya la tiró, voy a empezar a continuar aquí. Y vamos a hacer el sembradío que yo quería hacer. Que el otro no me lo aceptó. Bueno, no pasa nada. Hacemos aquí. Y ahí le ponemos una torre. Que los cuide. Perfecto. Bueno, este está por hacerse. Y aquí me da miedo crearle una cosa más, una ciudad o algo, una casa. Pues qué cosa vamos a hacer. ¿Qué es esto? Guardián del forest y de todas sus criaturas. In Fig We Trust. Bueno, pues son monumentos como a los dioses o algo así. Pero la ciudad la vamos a construir aquí también, ¿no? Otra casa de esta. Vamos a ponerla aquí. Y que vayan creciendo.
Y bueno, gente, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que hice más que todo mostraros cómo lo estaba llevando. Ya esta tiene algo de piedra. No, no tiene nada de piedra. Tiene una madera, sí, tiene mucha. Vamos a seguir con el sembradío este. Y bueno, como lo digo, lo voy a dejar hasta aquí. Oh, no puedo poner esto. Entonces, lo que sí vamos a crearnos es esto. 15 piedras. 15 piedras. De momento aquí no está trabajando nadie. Para hacer esto necesitamos piedra. Vamos a hacerle las piedras, llevarle las piedritas para allá. Mientras me voy despidiendo a Puerto Palo. Pero espera, espera, espera. Espera, que vamos a agregar. Vamos a agregar las piedras. Espera, ¿que dónde vas? Quédate aquí. Quédate aquí. Pick up de 20 piedras. Vamos a llevarle. Total, luego las vamos a recuperar. Vamos a esperar a que coja las. Ya las tiene. Ok. Y ahora nos vamos a Puerto Palo. Y vamos a dejar las 20 piedras. ¿Ves? Ya lo tengo controlado. Pero no está bien hecho lo de que hagas un pick up de 20 y te coge 20 y 20 más y así va. Está bien, bastante bien el juego. Y bueno, como lo dije, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Y suscríbete si no lo estás. Es importantísimo para mí, para que me ayudes. Vamos a poner dos casas. Una aquí y una aquí. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Señores, espero que te guste mucho el juego, a mí me gusta muchísimo. Y vamos a seguir conquistando las otras islas. Y este lo vamos a proteger mucho más. Nos vemos, cuídate, besitos. Chao.